para pensar como creyentes en esta realidad. ¿Cómo se transmite la fe? ¿Cómo llegamos a ser cristianos? ¿Cómo nos mantenemos en la fe? Las debilidades de nuestra fe han provocado la crisis de la fe en el mundo actual. Coincide con la crisis de la familia. Reconozcamos nuestra debilidad pecadora. Con confianza busquemos la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado en mis pensamientos, palabra, obra y acción, por mi culpa, por mi culpa y mi pecado. Por eso ruego a Santa María siempre, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cristo te ama.
Desde mi nacimiento, mi Padre me ha juntado en el Señor. Escogiste y cerraré entre todas las naciones y a nuestros padres entre todos tus antepasados, para que fueran por siempre tu heredad. Realizaste en favor tuyo todo lo que prometiste. En cambio, nosotros hemos pecado ante ti y nos has entregado en manos de nuestros enemigos por haber adorado a sus dioses. Eres justo, Señor, pero salva con tu mano y defiéndeme a mí, que estoy sola y no tengo a nadie fuera de ti, Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Doy gracias a Dios
a quien sirvo con pura conciencia, como mis antepasados, porque tengo siempre tu nombre en mis labios cuando rezo de noche y de día. Al acostarme, de tus lágrimas ansío verte para llenarte de alegría. Evoco el recuerdo de tu fe sincera, la que arraigo primero en tu abuela Gloria y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Aviva el fuego de la gracia de tu amor que recibiste cuando te impuse las manos, porque Dios no nos ha dado un espíritu cobarde, sino un espíritu de energía, amor y buen juicio. No tengas miedo de dar la cara por nuestro Señor y por mí, su prisionero. Toma parte en los duros trabajos del Evangelio, según las fuerzas que Dios te dé. Palabra de Dios. Queridos todos, en la palabra de Dios que acabamos de escuchar, dos menciones de lo que significa la familia en la vida del creyente y del origen creyente de su vida. La primera es de una oración. En la Sagrada Escritura hay muchas oraciones. Hay sobre todo un libro de oraciones, que es el libro de los Salmos, conjunto de 150 plegarias, que son el libro de oración de los judíos y de los creyentes cristianos, que leemos según lo que nos dijo Cristo, los Salmos, sabiendo que tienen una clave para entendernos en profundidad, que es el mismo. Salmos se entienden desde Cristo. Pero hay además muchas oraciones de muchos creyentes que hablan con Dios y se pone por escrito lo que ha
Una de ellas es esta oración preciosa de Esther. Esther está en una situación de peligro porque el rey puede eliminarla. El rey es su esposo, pero ella es creyente en Yahvé. Le dice la reina a Dios: en mi familia yo he oído decir, en mi familia yo he oído decir, yo he oído contar a mi padre que tú, Señor, escogiste a Israel entre todas las naciones y a nuestros padres entre todos sus antepasados para que fueran siempre tu heredad. Decir hablar, le dice al Señor: lo que yo sé de ti lo he oído a mi padre y siempre se ha dicho en mi familia y hemos cantado tus alabanzas y hemos comprendido que tú habías estado cercano con nosotros y que si nosotros nos podíamos llamar tu pueblo era porque tú nos habías elegido. Era un poco una manera de decir: tú eres de casa. Esther siente que Dios, hablar con Dios, es hablar con alguien cercano, con alguien con el que se puede tratar, que está acostumbrada y lo ha visto primero hacer a su padre. Es una constante esto en el mundo creyente. Normalmente no llegamos a ser creyentes porque Dios se hace presente de una manera tumbativamente evidente en nuestras vidas. Hay algunos casos, lo que llamamos estas conversiones tumbativas, que se leen y son encantadoras, preciosas, pero normalmente las cosas no son así. Uno aprende de los padres. He oído hablar de padre. La otra historia es del Nuevo Testamento, separan estas dos historias bastantes algunos siglos. Y en esta segunda lectura está tomada de una carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Timoteo era un colaborador de San Pablo, serían los primeros obispos, Timoteo y Tito. Los primeros sucesores a los que ellos van dejando, los apóstoles, van dejándoles el acompañamiento de las comunidades cristianas que ellos han fundado. Y le dice a Timoteo: traigo a la memoria la fe que arraigó, una palabra preciosa, la fe que arraigó en tu abuela Loide y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Traigo a la memoria para darte ánimo, es una carta que escribe dándole ánimo a Timoteo, traigo a la memoria la fe que arraigó en tu abuela. Ya es curioso esto, esto de la fe que viene por los abuelos, los padres, no es algo nuevo. Estamos en los primeros pasos del cristianismo y ya hay abuelas cristianas, ya hay abuelas cristianas. Ya hay abuelas que son un poco el origen de esa transmisión. Estas dos historias, mientras hacemos memoria de estas dos historias, justo el día en el que nosotros celebramos la fiesta de Santa Ana, le llamamos cariñosamente la abuela, como a San Joaquín, el abuelo. En mi tierra, en mi pueblo, tiene como patrono a San Joaquín, y allí nadie le llama San Joaquín, llama el abuelo, el abuelo. Pero nosotros hoy celebramos con esta conmemoración, esta solemnidad de Santa Ana, el origen de nuestra fe. Como nosotros, como personas, pero también como pueblo canario, porque los orígenes de la fe del pueblo canario está esta devoción a Santa Ana. A ella fue erigida este primer templo, que no era este que vemos ahora, pero sí por aquí, en el Real de las Palmas, dedicado a Santa Ana. Parece ser, según
cantaremos en nuestro himno por indicación de ella misma que aparece diciendo: ahí quiero que se edifique un templo. Esa abuela que aparece en la leyenda. Pero lo mires así, como real, como leyenda, está claro que si es el primer templo que se edifica aquí en el Real de las Palmas, Santa Ana está en el origen de la fe de los canarios. Esa devoción a la abuela, que nos está mostrando cómo se transmite la fe. Los casos distintos, excepcionales, son excepcionales, pero en nosotros, un pueblo cristiano, la fe llega con la leche de la madre. Hace unos 3 años yo hacía otra reflexión en este sentido. Cuando hablaba de mi relación, decía mi relación, pero era un poco poniéndome como tipo de algo que es común entre nosotros. Mi relación con la palabra de Dios. Yo hablaba de que la primera vez que yo escuché palabra de Dios, yo no entendía absolutamente nada. La primera palabra sobre Dios que entró por mis oídos, aunque no la entendí, fue apenas nacido, apenas nacido. Seguro que mi madre, como tantas madres, dijo: gracias Dios mío, gracias Dios mío. O dijo, muy posiblemente, si no en aquel primer momento, simple y pronto, que Dios te bendiga, hijo mío. E hizo quizá primeros instantes, pero si no, poco tiempo después, enseguida, la señal de la cruz sobre mi frente. Eran palabras cristianas, eran palabras de Dios, eran palabras sobre Dios, que entraron por mis oídos, evidentemente. No entendía nada. No entendí nada. Pero esas palabras se fueron repitiendo en mis oídos. Se fueron repitiendo. Y yo seguía sin entenderlas, como ustedes cuando eran pequeños, seguían sin entenderlas. Porque ¿cuántas veces harían sobre nosotros la señal de la cruz? ¿Cuántas veces voy por la calle, porque era el templo, señor obispo, bendiga a mi chiquillo, ya va a hacer una señal de la cruz en la frente, el niño lo entenderá? Pero es un gesto cristiano, es una palabra cristiana, una palabra sobre Dios, proclamada sobre ese niño. Pero eso lo hacen las madres continuamente. Como tampoco entendí cuando de la mano de mi padre pasábamos por la puerta del templo y decía mi padre: vamos a ver al Señor. Una cosa muy corriente, los padres, vamos a ver al Señor. Y entramos y yo no sabía si el Señor se refería a aquella cajita que había en el altar mayor con una vela para indicar que había alguien en casa, o si el Señor era aquella imagen de un hombre crucificado, horroroso. Yo no sabía qué era el vamos a ver al Señor, pero eso iba calando en mi vida sin entenderlo, como cuando me hablaban de mi tío Saturnino, que yo no entendía lo que era mi tío Saturnino, pero aprendí, yo siempre lo he dicho así, aprendí a querer a mi tío Saturnino antes de conocerlo. Y por ahí sale un poco algo tan importante como esto que parece muy gordo: aprendí a querer a Dios antes de conocerlo. Aprendí a querer a mi tío Saturnino antes de conocerlo, antes de saber qué cara tenía. Que mi tío Saturnino vivía en Córdoba y yo vivía en Cuenca. Y antes de entender qué significaba mi tío Saturnino, lo de tío, aprendí a creer. Y aprendí a saber que era mi padrino de bautismo y no sabía qué significaba mi padrino de bautismo. Pero aprendí cuántas cosas antes de entenderlas. Pero así fue entrando la fe en mi vida. Es así como fue entrando la fe en mi vida. Es verdad que ya de joven tuve que pararme. Había otros compañeros de mi curso y de mis estudios que fueron distanciándose del Señor.
otros no. Y yo fui uno de los que no. Y seguí acercando al Señor. Y aquellas palabras que habían dicho sobre mí, que me habían hablado de Dios, que me habían hablado a Dios, que habían hablado a Dios de mí, fueron convirtiéndose en palabras mías a Dios, o en palabras de Dios a mí. Fueron dejando de ser de otros a mí, sobre Dios, para ser palabras mías a Dios y palabras de Dios a mí. Y tuve la tarea de asumir como herencia, asumir personalmente lo que había recibido como herencia. Ya saben ustedes que las herencias nos transmiten bienes de nuestros mayores, pero no se hacen efectivas hasta que no las aceptamos. Tienes que ir al notario a firmar, porque si no, hasta te puedes sorprender de que te toque en herencia una deuda. Tienes que aceptar. Pues con la fe pasa lo mismo. Primero la recibimos, pero llega un momento en que tenemos que firmar, tenemos que aceptar, tenemos que decir: esa es la fe de mis padres, esa es mi fe. Hoy rezábamos en la oración de la misa esa expresión judía que es tan bonita: Dios de nuestros padres, Dios de nuestros padres. Lo hacemos en el día de Santa Ana, comprendiendo que la fe la hemos recibido así, de nuestros padres. Y este es el gran tema que tenemos hoy pendiente. Hoy tenemos en crisis la familia, tenemos en crisis presencia de Dios en la vida pública. Tenemos en crisis la transmisión de la fe. Todo esto tiene que ver una cosa con la otra. Tenemos crisis de Dios y de fe en la vida pública porque hay crisis en la familia. La familia no solo deja de transmitir la fe entre los mayores, sino que deja de transmitir muchísimas cosas que estamos perdiendo. Tiene mucho que ver la crisis de la familia y la falta de protección de la familia con la crisis y el vacío de Dios en la vida pública. Tiene mucho que ver. Y tendremos que pensar mucho más las consecuencias del abandono y de la falta de protección que tiene la realidad de la familia. Todo esto viene al caso, por decirlo, el día de Santa Ana, porque en ese clima de oración, la fe se transmite en oración, porque no solo la fe no es solo saber cosas sobre Dios, es ser capaz de hablar a Dios, porque Dios es de casa, Dios es de casa. No se tiene fe hasta que no habla uno con Dios como alguien de casa. Comprendemos cuando somos creyentes que Dios es de casa y que nosotros, cada uno de nosotros, somos de la casa de Dios, de la familia de Dios. Cuando se da esto es cuando podemos decir que somos creyentes, cuando Dios es de casa. Cuando Dios es alguien, cuando Dios es alguien de quien podemos hablar y a quien podemos hablar, con quien podemos hablar. Vamos a pedirle a Santa Ana que nos dé este sentido de Dios como parte de nuestra familia y que pidamos de verdad por la recuperación de la familia célula originaria de la sociedad y célula originaria de la iglesia, pequeña iglesia doméstica, en donde se reciben las cosas importantes, entre ellas la fe, el amor a Dios, el amor a María, el amor a Jesús, el ver a los demás como hermanos, porque se ha aprendido que Dios es Padre y Padre de todos.
que Santa Ana, con su intercesión y su oración por nosotros, con su esposo San Joaquín, nos manifestemos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, y fue crucificado en muerte. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre y a Señor, te rogamos que recibas los dones que te presentamos para que nos hagas partícipes de aquella bendición que prometiste a Abraham y a su descendencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Nos ofreces el ejemplo de su vida
la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que, animados por su presencia alentadora, luchemos sin desfallecer en la carrera y alcancemos como ellos la corona de gloria que no se marchita por Jesucristo, tu Hijo amado. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con la multitud de los santos, cantamos sin cesar el himno de alabanza. Del mismo modo, acabada la cena con el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración. Este es el sacramento de nuestra fe. Formemos en Cristo un solo cuerpo y
y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Por María, la Virgen y Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, Santa Ana y todos los santos, por cuya intercesión confiamos en tener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma la fe en la caridad de tu Iglesia peregrina en la tierra. A nuestro servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Francisco, al orden de Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo que ha dicho por mí. Atiendo los deseos y súplicas de esta familia y haz congregar tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos estar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concede al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él. Quitas el pecado.
El Señor esté con ustedes. El Señor les bendiga y les guarde. Ilumine su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Amén. El Señor les bendiga y les conceda su paz. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Antes de salir a la procesión, vamos a cantar el himno a Santa Ana que tienen ustedes en este folletito que se les ha entregado. Thank you.